Hi guys, good evening, welcome to the second open session of week three. Hello everyone, welcome to the second open session of week three. I'm very glad to be here this evening with you guys in this second open session of week three, module six. I hope everybody is okay. So let's start, guys. Let's start. I'm very glad you to make it on this Friday. It's Friday, the 26th of May. Thanks for coming. Thanks for attending the session, guys. The first thing that we are going to look at in this session is the verbs to express likes and dislikes. Then we'll see the conjugation of verbs in present simple, the use of can or can't, the WH and yes, no questions, and verbs to express daily routines. That is what we are going to look at this session, guys. So let's do our best. Cover all these aspects during this session. So let's start with a very quick review of the questions. Remember that in English, we have two types of questions. The first one is yes, no questions and WH questions. Yes, no questions are in Spanish, preguntas cerradas, and WH questions are in Spanish, preguntas abiertas. So for making a yes, no question, we have a formula. Yes, we have a formula. What is the formula? The formula is very simple, guys. We have the auxiliary, that is A for auxiliary, S for subject, and I for verb in infinitive without to. Un verbo en infinitivo sin el to es un verbo normal, ¿ok? Tal y como lo encuentran en la lista de verbos. Así es. En la primera columna, recuerden que en una lista de verbos siempre encontramos en la primera columna el verbo en su forma infinitiva, luego el pasado y luego el pasado participio. Entonces, aquí tenemos A for auxiliary, S for subject, and I for verb in infinitive. So what is the auxiliary? The auxiliary can be do or does, and the subject can be I, we, you, or they, and the verb is like. Do you like chocolate? Does she enjoy walking? Does she enjoy to walk? And what about the answer? The answer, we start with the subject, then with the auxiliary, and finally with the verb. I don't like chocolate. She doesn't enjoy walking. Vean, tenemos el sujeto, el auxiliar y el verbo. Subject, auxiliary, and verb in infinitive. I don't like chocolate. She doesn't enjoy walking. You like chocolate. He enjoys walking. Vean que cuando conjugamos un verbo en tercera persona, siempre le agregamos S o ES o IES. Vamos a ver esas reglas más adelante. Oh, I have here. Yeah, I'm going to stop sharing this presentation, guys, for a minute. Well, for some seconds. I want you to tell me what the mistakes are in these sentences. So wait a second. I'm going to share it again. I'm just erasing because I used this presentation with another class, with another generation, guys. Now I'm going to share it again. Here it is. Can you identify the mistakes in the following sentences? Vean la primera oración. Tenemos, I like run in the morning. ¿Cuál es el error ahí? ¿Alguien puede identificar el error en esa oración?
I like in the morning. ¿Cuál es el El error, verbo chicos? que el verbo run está sin ing. Exactamente. Entonces, para corregir esta oración, yo lo que tendría que poner es I like running. Es una forma de corregir. Me soltó el aire, pero ni. Y la otra es que yo ponga el verbo en infinitivo. I like to run. ¿Sí? También podría ser. I like running or I like to run. Muy bien. Asesora, entonces, si el verbo no termina en ing, tiene que llevar, tenemos que anteponer el to. Puede ser ambas, vean. O sea, aquí hay dos opciones de corregir esta oración. Puedes poner un verbo con ing, que un verbo con ing se llama gerund en inglés y en español se puede traducir con ar, er, ir. Y un verbo con to en inglés se llama verbo en infinitivo con to y también tiene la terminación ar, er, ir. Entonces, si yo digo I like running o I like to run, significa prácticamente lo mismo. Me gusta correr en las dos. ¿Sí? ¿Cuál es la más usada? Las dos son usadas, las dos formas. Normalmente nos indican en los libros de gramática en inglés, nos dicen que hay algunos verbos que van acompañados de infinitivo, de verbos en infinitivo, y hay otros que van acompañados de verbos con ing. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el verbo I want, yo quiero, este verbo, el verbo querer, tiene que ir acompañado de un verbo en infinitivo. Entonces, I want to, por ejemplo, I want to go out this weekend. Yo quiero salir este fin de semana. I want to go out this weekend. Quiero salir este fin de semana. Este verbo I want tiene que ir acompañado de un verbo en infinitivo. Esa es la única opción que tenemos para ese verbo. Pero cuando utilizamos el verbo like, love, enjoy, estos verbos sí pueden ir acompañados de un verbo en infinitivo con to o un verbo con ing, aunque los libros de gramática nos dicen que lo más común es que uti es utilizar estos verbos con ing, ¿sí? Pero también se pueden encontrar con verbo en infinitivo. Entonces yo puedo decir, I like going out. I like going out. O I like to go out. Y es lo mismo. Pero es más, bueno, los dos son usados, pero es más usado el verbo con ing. Para like, para love. Ahora vean, en la número dos, I love to pizza, sports, cats and basketball. Bueno, pizza, sports, cats and basketball no son verbos, son sustantivos, por lo tanto, no necesito el tú, ¿ok? Yo no necesito esta palabra porque pizza no es verbo. Entonces, nada más tengo que decir I love pizza, I love sports. Bueno, normalmente sports en plural. I love cats, I love basketball. Cuando ustedes quieran decir algo en general, por ejemplo, me gustan los gatos. En inglés simplemente, o me encantan los gatos. En inglés simplemente decimos I love cats. Nunca digo I love the cats. No, I love cats. Lo mismo, me encantan los deportes. Así decimos en español, pero en inglés nada más I love sports. Me encanta el basketball. Así decimos en español, pero en inglés solamente la palabra basketball. I love basketball. I love cats, I love sports, I love pizza. Cuando estamos hablando de cosas, personas en general, por ejemplo,
Me encantan los niños. I love children. ¿Sí? Nunca digo I love the children. No, I love children. Y me encantan las personas amables. I love kind people. Kind people. No digo the kind people. Ese es un error muy común porque en español sí utilizamos el artículo definido el a los para el deporte, para la música, para los perros, los gatos, pero en inglés no, porque estamos hablando de perros, de gatos, de música, de deportes en general. Ahora vean la siguiente. I am keen on to eat pizza. Esta frase, I am keen on, recuerden que significa ser aficionado a, y termina con una preposición. Esta es una preposición, si se acuerdan, es una preposición. Puede ser de tiempo, puede ser de lugar, pero al fin y al cabo es una preposición. Siempre que haya, esta es una regla general, siempre que haya una preposición y después de la preposición quieren usar un verbo, el verbo tiene que ir con ing. Entonces, ¿cómo corregimos esta oración? Para decir, soy aficionado a comer pizza, I am keen on eating pizza. Soy aficionada a hacer deporte, I am keen on doing sports. Soy aficionado a, ejemplo, a leer cuentos, I am keen on reading stories. ¿Sí? Siempre que haya una preposición, pueden poner un verbo. Si quieren poner un verbo, este verbo tiene que ir con ing. Si no quieren poner un verbo, ¿qué otra posibilidad tienen? Ah, pues un sustantivo. Entonces dice, soy aficionada a la yoga. I am keen on yoga. I am keen on yoga. También puede ir así, con un sustantivo o un verbo con ing. Aquí solamente tienen esas dos opciones. Ahora, en la número cuatro, what can you do? Les preguntan, what can you do? Y la contestación es, dance salsa. ¿Por qué está mal la respuesta? Está mal la respuesta, pero ¿por qué? Porque está preguntándome a mí, entonces yo tendría que poner yo, ¿verdad? Ay. Exacto, le falta el sujeto, muy bien. Le falta el sujeto y también le falta el modal verb. Entonces, para corregir mi respuesta, porque sí hay trabajos que sí he visto que solamente ponen esto. Y, por ejemplo, les preguntan, what can you do? Y ponen dance, salsa, speak French, pero ya no le ponen la oración completa y entonces su actividad estaría incompleta. I can dance salsa. Lo mismo pasa cuando les preguntan, what do you like to do? Y la persona, por ejemplo, contesta. Es otro error que he encontrado mucho. What do you like to do? Y la persona dice, run in the park. Y la respuesta está mal. Está mal porque le falta el sujeto y le falta el verbo. Entonces, para que su respuesta esté completa, tendrían que agregar el sujeto, el verbo. Entonces diríamos, I like running in the park. Ahora sí, ya está bien. Esta está mal, esta contestación está mal porque está incompleta, muy general, no está conjugado el verbo, ¿sí? Ahora, do you like watching TV? Ay, este es un error muy común que he encontrado, chicos. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que usan el traductor muchísimo. Y es que es bueno el traductor, sí es bueno. Cuando estamos, digamos que traduciendo palabras solas, aisladas. Pero ya cuando traducimos una oración, entonces nos damos cuenta que el traductor a veces nos hace maldades, nos hace travesuras, porque el traductor no sabe identificar entre un sí para dar una respuesta y un sí para hacer una oración condicional. ¿Sí? Entonces vean, si tú estudias mucho, te sacarás buenas calificaciones.
Ahí en esa oración sí utilizaría if you study a lot, you will get good grades. Pero no estoy haciendo una oración condicional, aquí estoy diciendo sí, me gusta mucho. Y entonces para decir sí, pues tengo que decir yes. Y ahí es cuando me doy cuenta que están utilizando el traductor. Yes, I like it a lot. Otros ejemplos muy claros de que utilizan el traductor es cuando dicen mi cabello es chino. Y el traductor chino no sabe identificar el traductor si es chino de cabello o chino de nacionalidad. Y entonces los alumnos le ponen, I have Chinese hair. Y yo digo, Chinese, Chinese, cabello chino, pero chino de China, del país. No. Entonces, pues, como el traductor no identifica, y pues los alumnos dicen, pues, Chinese hair. Ok, bueno. Lo mismo pasa con el color, el café. Dicen, I have brown hair. Y algunos alumnos dicen, coffee hair. ¿Coffee? ¿Por qué? Porque el traductor no identifica entre el café de color y el café de bebida. Y bueno, ese es otro error también muy común. Y también otro error es cuando el alumno dice, I get up at 6 o'clock. Y entonces esa oración me levanto a las 6 de la mañana, ¿no? Y lo ponen tal y así, la oración. Y entonces el traductor, pues dice, ah, yo quiero decir, me levanto a las 6 de la mañana. Bomba, le voy a preguntar a Google cómo se dice eso. Y Google les dice, I get up y les pone wings, 6 o'clock. Wings, ¿qué son wings? Pues alitas, ¿no? Ahora están muy de moda. ¿Qué vamos a comer unas alitas? Bueno, pues wings son alas, claro que sí, pero alas de un pollo o de una gallina, pero no alas de una preposición para decir a las 6, a las 7. Eso se diría en inglés con la preposición at. Pero el traductor a veces no reconoce que alas quiero decir a las 6 y no quiero decir alas de pollo. Entonces, bueno, ahí hay otra cuestión, es que el traductor no hace la diferencia. Entonces, bueno, tienen que saber. Si no están seguros, pónganle definición de wings o definición de cualquier palabra, ¿no? Para que vean una explicación más clara de esa palabra. Pero bueno, aquí este es un ejemplo claro del uso del traductor que muchos alumnos contestan con if y no se puede contestar con if. En una yes no question se contesta con yes o con no, pero jamás con if. Claro que if sí existe, pero lo utilizamos para oraciones en condicional. Entonces, este sería el error. Y bueno, son los errores más comunes que he encontrado en las actividades de esta semana. Se los presento para que no los cometan. Ahora vamos con a verbs to express likes and dislikes. Ya habíamos visto cuáles eran esos verbos. Tenemos como primer lugar el verbo like. Luego podemos usar el verbo love, el verbo enjoy y también podemos utilizar hate para lo que odiamos, o podemos utilizar estos verbos en negativo como I don't like, I don't love, o es lo mismo que I hate, I don't enjoy. También pueden utilizar las expresiones I am keen on, soy aficionado a, o I am into, soy aficionado a. En negativo también, I am not into o I am not keen on. Vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a ver si está vigente esta liga. Voy a ver y ahorita se las comparto. Yes, it's still. Going to sharing. Here it is. Likes and dislikes.
Vean, tenemos el verbo like y en este ejercicio nos dicen que el verbo like va con el verbo ing, con un verbo con ing. Porque les digo que en los libros de gramática normalmente ponen al verbo like, al verbo love, al verbo enjoy, con un verbo con ing, pero nosotros sabemos que también se puede ir conjugado con un verbo con, en infinitivo con tú. Pero bueno, aquí nada más nos da la opción de un verbo con ing. Entonces decimos I like en primera persona, en tercera she likes. Y luego tenemos we like más un verbo con ing. Y en negativo pues es lo mismo, I don't like más un verbo con ing. O en terceras personas she doesn't like más un verbo con ing. O we don't like más un verbo con ing. En pregunta, do I like más un verbo con ing, does she like, más un verbo con ing, o do we like. Vamos a hacer este ejercicio. Ustedes lo pueden ir haciendo a la par. ¿Cómo conjugan aquí el verbo like? ¿Cómo dicen? ¿A ellos les gusta jugar? Leapfrog. Leapfrog es un juego ya no muy común en estos días, chicos, pero pues es este, como que creo que se llamaba el salto al burro o algo así, vean. Este es el chico que está saltando al otro, sin tocarlo, obviamente. Se impulsa y obviamente no lo toca, eso es leapfrog. Tienes que levantar bien las piernas para que no le pegues en la cabeza a tu compañero de juego. Ese juego creo que en español era salto al burro o algo así. Pero bueno, ¿cómo conjugan el verbo like? They like playing leapfrog. They like playing. Ok, muy bien. Recuerden que aquí el verbo que van a conjugar siempre es el que va después del sujeto, o sea, like. Pero se queda igual. Cuando va con they, se queda igual. Y luego, después de like, siempre tenemos un verbo con ing o un verbo en infinitivo con tú. Entonces podemos decir they like playing or they like to play. Leapfrog. Muy bien. Ahora, ¿cómo conjugan el verbo like en la segunda oración? ¿Y? He likes to take photos. Sí, puede ser, muy bien. He likes, este sí lo conjugan con S, porque estamos hablando de una tercera persona del singular. En afirmativo, entonces decimos, he likes, puede ser to take. Sí, sí puede ser. He likes to take photos. Pero bueno, aquí la instrucción que usemos es taking. He likes playing. Ah, no, sorry, taking. He likes taking photos. Le gusta tomar fotos. La tercera, she. ¿Cómo conjugan el verbo like? She likes to sing. Muy bien, she likes, también con S, porque estamos hablando en tercera persona del singular en afirmativo presente simple. Entonces, she likes singing. Singing, she likes singing. La siguiente, I read comics. ¿Cómo dicen? Me gusta leer cómics. I like reading. Ok, I like reading. Aquí se queda el verbo normal. Y se le agrega ing al segundo. Y la siguiente, we like playing. Likes playing. Exacto, we like playing. Ay, sorry. We like playing hide and seek. Hide and seek es a las escondidillas. We like playing. No sé si los niños de ahora todavía jueguen a las escondidillas. Me imagino que sí. Entonces, we like playing hide and seek. Ahora vamos con la número dos. Vamos a conjugar ahora los verbos, pero en negativo. ¿Cómo conjugan el primero? No le gusta jugar basketball.
Bien, ahí tienen un tachecito en la imagen. No le gusta. ¿A quién? A ella. ¿Cómo dicen? A ella no le gusta el jugar básquetbol. She doesn't like Exacto. Aquí playing. utilizamos el auxiliar del presente. She doesn't like playing. No importa si el verbo like va en negativo, no importa. Siempre hay que poner un ing o un infinitivo con tú. La siguiente, ¿cómo conjugan? No me gusta cocinar. We don't. Muy bien. Don't. We don't like. Y el verbo cook lo pondríamos con ing. We don't like cooking food. La siguiente, a él no le gusta pescar. He doesn't like fishing. He doesn't like fishing, ok. He doesn't like fishing. Bueno, este verbo, bueno, fish puede ser verbo, pero también puede ser sustantivo. O sea, también puede ser pez. He doesn't like fishing. Pero bueno, aquí está funcionando como verbo. A él no le gusta pescar. La siguiente, they no les gusta. They Doesn't like don't like. Yes, they don't like playing chess. Y ya. Así de sencillo conjugamos en negativo, vean, con el don't o con el doesn't. Ahora, preguntas. Estas son yes, no questions. Son preguntas cerradas. ¿Cómo completan la primera, chicos? Do you like? Exacto. Do you like? Ahora, después de like, tenemos el verbo con ing. Do you like doing gymnastics? Yes. Yes, I do. Yes, I do. Muy bien. La siguiente. ¿Cómo conjugan la siguiente? Do they? They, ok. Do they like? Listening stories. Listening to stories. Ajá. Listening to stories. ¿Les gusta escuchar cuentos? Yes. Estamos preguntando por ellos, entonces decimos yes, they do. They do. Yes, they do. Siempre contestan con el yes más el sujeto más el auxiliar. Si nada más contestan con yes y les falta el sujeto y el auxiliar, pues está bien, pero es muy informal, chicos. Es demasiado informal. Es como si cuando les preguntan a ustedes algo, les preguntan... te preguntan, ¿qué horas son? Y tú les dices, ¿qué? Ese qué, pues obviamente sí te van a entender, pero es informal cuando decimos, ¿qué? Y aquí cuando decimos, yes, nada más así, pues también suena muy informal. Tenemos que decir, yes, they do, yes, I do. La siguiente. ¿Cuál sería? Does she like playing hide and seek? Does she like? Does she like playing hide and seek? No, aquí decimos no, she doesn't. Aquí tenemos que contestar en negativo. Y la última, estamos preguntando por el gato. Si al gato le gusta atrapar la pelota, ¿cómo diríamos? ¿Tú? Does. ¿Estás? Tercera persona. El gato es tercera persona. Does the cat like? Catching. Catching. The ball. Y contestamos, no, no le gusta. No, it doesn't. No, it doesn't. Ok. Muy bien. Ahora, ustedes van a contestar, what do you like playing? What don't you like doing in the morning?
What does your dad like doing? Vean, en la primera y la segunda está, las preguntas son para ti. Porque el you es tú, usted o ustedes. Tiene varios significados el you. El you puede ser tú, el you puede ser usted, el you puede ser ustedes. Depende del contexto. Pero en la última, si estamos preguntando por tu papá o su papá. Lo bueno es que en inglés, chicos, en inglés no hay no se hablan de usted ni de tú, porque no existe eso en inglés, porque you puede ser tú o puede ser usted. En cambio, en español sí hacemos la diferencia, ¿no? Cuando le hablas a alguien de usted o de tú, pero en inglés no. No hay. A menos que, bueno, utilizamos otras formas, ¿no? Para hablarle a alguien mayor que nosotros, con respeto, como decir el Mr., el Mrs., ¿sí? Pero bueno, es que el you tiene esos significados. Entonces, what does your dad like doing? Ahora les preguntan por su papá. ¿A tu papá qué le gusta hacer? What does your dad like doing? ¿Quién me contesta la primera? What do you like playing? Y vean, eso está muy general porque el miércoles, ¿se acuerdan que vimos que play puede ir con varias actividades? Como todos los juegos de pelota van con play, los instrumentos musicales y los juegos de mesa. Entonces, si alguien te pregunta, ¿qué te gusta jugar? O también te pueden decir, ¿qué te gusta tocar? Si saben que tocas un instrumento musical, también te harían la pregunta, what do you like playing? ¿Por qué? Porque tocar un instrumento musical también se dice con play en inglés. Entonces, la pregunta aquí está muy general, chicos. Ustedes me tienen que contestar. ¿Alguien quiere contestarla? What do you like playing? I ¿Alguien? like playing to football. I like playing football, ¿ok? I like playing football. Todos los deportes de pelota van con play. Entonces, I like playing football. Y es que saben que en español, chicos, decimos practice. Yo practico el fútbol. Y es que en inglés, pues si dices I practice football, pues sí, sí te entienden, pero realmente decimos play football. Porque es que practice en español lo utilizamos para casi todo. Practico yoga, practico natación, practico fútbol, etcétera. Pero en inglés tenemos verbos específicos para cada actividad. Por ejemplo, como les acabo de decir, para los juegos de pelota usamos play. Para la yoga, por ejemplo, utilizamos do. ¿Sí? Si alguien te dice, I practice yoga, pues sí, sí te entienden, pero lo más normal y más común y más correcto es decir, I do yoga. Y es que en español decimos practice para todo, pero en inglés no. En inglés hay verbos específicos para cada actividad. Ahora, what don't you like doing in the morning? Aquí es una pregunta en negativo, chicos. ¿Qué no te gusta hacer en la mañana? La mañana es muy sagrada porque a muchos no nos gusta. Pues a lo mejor, a mí no me gusta hacer deporte en la mañana, chicos. Yo sé que a muchos les gusta hacer deporte, pero a mí no, porque en la mañana como que no me siento al 100. Primero necesito tomarme mi tiempo, bañarme, desayunar y ya después hago todo. Pero si hago deporte primero y luego desayuno, como que no, no me siento bien. Pero ustedes díganme, what don't you like doing in the morning? ¿Alguien? Tienen que contestar obviamente negativo. ¿Qué no te gusta hacer en la mañana? ¿Cómo lo harías? ¿Alguien? También pueden contestarme en el chat si quieren. Pueden hacer su oración en el chat, si no pueden. Activar su micrófono, pueden hacerlo a través del chat. ¿Alguien me la quiere contestar? What don't you like doing in the morning? I don't like
sería docent o don't. ¿Qué quieres decir? I don't like. Que no me gusta correr en las mañanas. Hey, I don't like Morning. running. Okay. I don't like running in the morning. Y es que saben que en inglés a las personas que son mañaneras se llaman, bueno, se les dice morning flowers. Y a las que no son mañaneras, o sea, que prefieren más la noche o otras partes del día, se les dice, pero que la mañana no es tu mejor parte del día, se dicen morning monsters. Entonces, ¿tú a morning flower o a morning monster? In my case, guys, I am a morning monster. I will never be a morning flower. Never. Because I prefer to take my time in the morning. What does your dad like doing? ¿Qué le gusta hacer a tu papá? Entonces dices, my dad, acá ya tenemos Juliana, likes, acuérdate, estamos conjugando. Likes to eat eggs in the morning. Muy bien. Entonces puedes decir, my dad likes to eat eggs in the morning. Claro que sí. Morning. Podemos tener diferentes tipos de, bueno, hacer los huevos de diferente manera, como scrambled eggs, que son huevos revueltos. Boiled eggs, que son huevos duros. Bueno, vamos a darle finish a este ejercicio y vamos a ver. Very good. Recuerden que estas mismas reglas aplican para like, para love, para enjoy. ¿Sí? Las que acabamos de ver aquí. Ahora, vamos a regresar a la sesión. Y vamos con la conjugación de los verbos en presente simple, chicos. Vamos a conjugar los verbos. Es muy importante la conjugación de los verbos. ¿Por qué? Porque el presente lo van a ver. Lo van a seguir viendo también en el módulo 7. En el módulo 7 ya van a poder contrastar el presente simple con el presente progresivo. Y van a poder contrastar el pasado con el pasado progresivo y van a ver futuro. Entonces, en este módulo se sientan las bases del presente simple. Bueno, nos quedan un poquito menos de un minuto para terminar la primera parte de esta sesión. Y mientras voy a abrir la actividad, ¿ok? So I'm going to do it, guys. Okay. It's here already, guys.